Buenas noches a todos, bona nit a tot el món. En primer lugar, dar un afectuoso saludo de bienvenida a todos los presentes. El motivo por el que nos hemos reunido aquí esta tarde es celebrar que nuestro centro sigue mejorando sus instalaciones con el fin de dar a nuestros alumnos un servicio educativo de calidad. Más concretamente, hoy tenemos el gusto de presentar ante el pueblo de Novelda nuestra nueva pista de fútbol. Vamos a presentar a los invitados que hoy nos acompañan. El señor alcalde de Novelda, Mariano Beltrán, la concejala de Educación, René Boyer, el concejal de Deportes, Benigno Martínez, el concejal de Obras y Mantenimiento y exalumno de nuestro centro, José Manuel Martínez, y el concejal de Cultura, Víctor Cremado. Como invitados de honor, contamos con la presencia de deportistas como Shannon Johnson, jugadora de la WNBA americana, con un palmarés de éxitos tremendo. Alicia López, otra gran jugadora de baloncesto internacional, nacida en Elda. Y Juanra, jugador del actual Hércules Club de Fútbol, que luchó por el ascenso de su equipo a Primera División la pasada temporada. Hemos preparado para nuestro público un resumen de sus respectivas trayectorias. A continuación, pasamos a la presentación de nuestros equipos. Fútbol Sala, Prebenjamín, entrenador Alejandro Ayala Martínez. Con el 1, Antonio Cosmin Stan. Con el 3, Antonio Caballero Ventaño. Con el 4, Cristian Caballero Ventaño. Con el 5, Mijail Razván Catalín. Con el 6, Álvaro López Villegas. Con el 7, José Javier Quesada Toby. Con el 8, Sara Ayuso Olivera. Con el 9, Javier Requena Marcos. Con el 10, Aitor Aracil Pérez. Con el 25, Hugo Barcos Carboné. Y Moisés Moreno Navarro. Un fuerte aplauso. Fútbol Sala, Prebenjamín B. Ángel Gómez es su entrenador. Con el 1, Gerson Said Ríos Ríos. Con el 5, Alison Mendoza Romero. Con el 9, Pablo Pérez Quiles. Con el 12, Artur Otkasov. Con el 13, Hatim Lasfar. Con el 15, Alejandro Caballero Ventaño. Con el 16, Gabriel Guardiola Hernández. Y con el 12, Aroa Puche Mansó. Prebenjamín A, entrenador Ángel Gómez. Con el 3, Pablo García Pérez. Con el 5, Daniel Alba Sánchez. Con el 6, David Fabía Alba. Con el 7, Octavian Boicu. Con el 8, Efren David Bernal Atencia. Con el 10, Sebastián Belda Ferrer. Con el 11, Marco Rubio Ferrandiz. Con el 14, Jesús Álvarez Hernández. Y con el 4, Rubén Morote Ramírez. Un fuerte aplauso. Benjamín, entrenador Ángel Gómez Martínez. Con el 1, Jonut Cosmin Estancu. Con el 2, Francisco Javier Córdoba Muñoz. Con el 4, José Antonio Miralles Vico. Con el 7, Valentín Trifu. Con el 8, Kevin Altes Altes. Con el 9, Jesús Navarro López. Con el 10, Ronald Cruz Guajala. Con el 12, Girali Dara. Con el 13, Cristian Bochina. 16, Ángel Sánchez Orbes. Y 22, Yajaira Choque Mamani. Un fuerte aplauso. Alevines, entrenador Antonio Pérez.
Con el 2, Diego Celi Zambrano. Con el 3, Atanás Atanasov. Con el 4, Brian Fernández Moreno. Con el 5, Sidney Minori Ayala Cornejo. Con el 6, Fernando Sansone Muñoz. Con el 7, Joao Arboleda Mosquera. Con el 9, Francisco José Albamar Sánchez. Con el 10, Brian Montano Stacio. Con el 11, Iván Ayuso Olivera. 12, Richard Rico Torres. 14, Jonathan Álvarez López. 20, Brian González Andrade. 21, Víctor Álvarez López. Y 24, George Bogdan Consulea. Un fuerte aplauso. Pasamos ahora con los equipos de baloncesto. Prebenjamín A. Entrenador, Pérez Juan Pérez. Con el 1, Cristina Paredes García. Con el 2, Raúl Sánchez Blanco. 4, Carmen García Escudero. 5, Marcos Martínez Cañizares. Con el 6, Dulce Pura Botella. Con el 7, Cintia Martínez Ñañez. Con el 8, Aida Rico Torregrosa. Con el 13, Rocío Pérez Miralles. Con el 16, Miguel Pastor González. 17, Adrián Rodríguez García. Prebenjamín B. Entrenador, Miguel Juan Pérez. Con el 2, Carmen Cazorla Jiménez. Con el 4, Yadmín Delgadillo Montecino. Con el 6, Angie Matamoros Cajamarca. Con el 7, Melody Nicole Los Robles. Con el 8, Irene Mico Molina. Con el 9, María García Cobes. 10, Noah Pastor Rocamora. 12, Perea Pérez Perea. Con el 15, Valeria Pacheco González. Con el 14, Raquel Garrapiso Amorós. Y con el 16, Gisela Moreno Martínez. Benjamín masculino A. Entrenador, Abel Guardiola Hernández. Con el 3, Luis Del Amo López. Con el 5, Aarón Mira Cañizares. Con el 6, José Antonio Martínez Sobrediela. Con el 7, Javier Rodríguez García. Con el 8, Ángel Martínez Guardiola. Con el 10, Borja García Villar. Con el 12, Génesis Nicol Vilañez Ríos. Con el 13, Julián Corte Morocho. 14, Neiri Cristel Jiménez Lidia Poma. Con el 15, Carla Balamica. Y con el 3, Arancha Moreira Pastor. Nos quedan dos. Con el Benjamín femenino B, entrenadora Macu. Con el 2, Laura Cañizares Abad. Con el 3, Irene Bernardini Falcó. Con el 5, Andrea Cañizares Abad. Con el 6, Aro Alonso Gallego. Con el 8, Susana Cruzado. Con el 9, Nerea Jiménez Valera. Con el 10, Pau Rubio Ferrandi. Con el 11, Rocío Moros de Alba. Con el 12, María Ángeles Ramírez Bleda. 13, Melody Guerrero Cedeño. 14, Laura Paredes García. Y 17, Tamara Martínez García. Y por último, y no menos importante, el equipo Alevín A, formado, bueno, entrenador Pérez Juan Pérez, formado por el número 1, Marcos Pastor González. Con el 2, Lorena Barba Cerro. Con el 4, Ángela Martínez Bernabéu. Con el 7, Chimo Cañizares Abad. Con el 8, Jorge Chacón García. Con el 9, Álvaro Granero Cerro. Con el 10, Andrea Mar Rodríguez. Con el 11, Juan Antonio Segura Sánchez. Con el 12, Ángel Rastroyo Vera. Con el 16, Javier Cruz García. Con el 17, Miranda Jiménez. 19, Ariana González Pinillo. 21, Ariana Torres Montes de Oca. 22, Yomara Guamán Montalbán. Y con el 24, Julieta Evelyn Mateu Trascobán. Un fuerte aplauso para todos. Muy bien, podemos sentarnos. Doy la palabra para la presidenta del AMPA, Milagros. Un fuerte aplauso. Thank you.
También somos conscientes de los compromisos y de la agenda tan apretada que tienen los deportistas de élite. Por lo tanto, es un verdadero honor que en esta tarde estén aquí, en este acto tan especial para todos nosotros. Muchas gracias. ¿Y qué sería este acto sin niños? Pues por ello le damos las gracias por su asistencia al Club de Fútbol Merced. Gracias por venir y agradeceros vuestra presencia. Y por último, y no por ello menos importante, gracias a todos los componentes, profesores, padres, madres y, como no, los alumnos de este centro educativo, porque sin vosotros no estaríamos aquí. Como AMPA, desearos que os sintáis felices. Gracias. Pasamos la palabra a nuestra directora, señorita Conchita Benito Morales. Hola, en primer lugar, buenas tardes a todos. Hemos querido encabezar la invitación que hemos enviado de este acto diciendo que el deporte es esfuerzo, superación, salud y satisfacción. En esta frase hemos querido recoger algunos de los valores y beneficios que el deporte nos ofrece. Como educadores, somos conscientes de la importancia de ofrecer a las nuevas generaciones oportunidades para que puedan formarse y con la práctica deportiva para que adquieran hábitos saludables. Es que no estoy cómoda, a ver. Por ello, hemos iniciado, con el visto bueno del Consejo Escolar del Centro, una serie de mejoras en nuestras instalaciones. Hoy presentamos esta nueva pista que esperamos sea el primer escalón de una serie de mejoras que pretendemos llevar a cabo. Pero de lo que realmente nos sentimos satisfechos y orgullosos es de poder ver a todos nuestros niños deseosos e ilusionados con el deporte. Quiero rogar al Ayuntamiento que apoye de forma generosa y decidida los Juegos Deportivos Municipales, ya que sin lugar a dudas son una inversión de futuro. A los padres aquí presentes de nuestros alumnos, que animen a sus hijos a participar, que colaboren con la escuela y con los monitores. Les recordamos que se trata de una etapa en la que no hay competición, tan solo promoción. Ganar no es lo que importa, importa la actitud. Tenemos que transmitirles a nuestros alumnos que participar es importante. A los monitores, que su trabajo es de una gran responsabilidad, que no pierdan la ilusión por lo que están haciendo, porque de esa manera dejarían de hacerlo bien. A nuestros alumnos decirles que participen con ilusión, espíritu deportivo y con ganas de superación, y con esa sencillez que caracteriza a los grandes deportistas. Nada de enfrentamientos, os lo estamos recordando continuamente a toda hora. Se puede jugar, se puede disfrutar sin llegar a pelearnos. Por último, agradecer a todos los presentes su asistencia y de forma especial la colaboración a todas las personas que han hecho posible este acto, o bien aportando el atril, los micrófonos, el equipo, trayendo a personas que han contactado con ellos, a todos los que nos han ayudado, muchas gracias. Recordar a todos los padres que todo el equipo de profesores, y no me refiero al equipo de directivos, sino a todo el equipo de profesores del centro, seguimos estando a su disposición para lo que necesiten. Y que pasen una buena velada con el partido que vamos a presenciar.